Una propuesta presentada por Euskal Herria Bildu va a posibilitar la modificación del objeto social en los estatutos de la Sociedad de Gestión Urbanística Erecha para hacer viable la puesta en alquiler de bienes inmuebles tal y como ha aprobado por unanimidad el Consejo de Administración. En la actualidad, los estatutos de la sociedad contemplan como objeto social gestionar y desarrollar el planeamiento urbanístico de Barakaldo, asesorar íntegramente en la rehabilitación privada, así como en la mejora del paisaje urbano actuando en aquellas zonas en las que se está realizando alguna mejora en la urbanización y la promoción de edificios de viviendas de protección local para su arrendamiento o venta, pero no incluía el resto de bienes que posee la sociedad, como pueden ser los locales y las parcelas de garaje. EH Bildu venimos reiterando desde 2011 nuestro rechazo al modelo de gestión urbanística que se viene desarrollando en Barakaldo desde hace décadas para beneficio, los intereses y el lucro de la iniciativa privada y en contra de las necesidades y la realidad socioeconómica de las vecinas y vecinos del municipio. Barakaldo no necesita la construcción de más viviendas a precios de burbuja inmobiliaria y mucho menos fomentados desde una sociedad municipal. Consideramos que es inaceptable que bajo la fórmula de la protección local, los precios del patrimonio inmobiliario se encuentren por encima incluso de los de venta libre. Este fue el modelo por el que apostó el PSE en Barakaldo y el que mantiene el PNV en la actualidad, otro ejemplo del pacto de estabilidad entre ambas formaciones. EH Bildu hemos reclamado siempre la puesta a disposición del patrimonio inmobiliario en régimen de alquiler a precios que protejan los derechos de las personas en situaciones más vulnerables. La última la registrábamos el pasado mes de diciembre solicitando la aplicación de este concepto en las parcelas de garaje que la Sociedad de Gestión Urbanística Erecha posee en la avenida de Euskadi número 52. Hasta ahora nos habíamos chocado contra el muro de la correlación de fuerzas con la negativa de la mayoría de PNV y PSE. Nos alegramos de que la situación haya cambiado y de contar con la unanimidad del Consejo para que se adopten las medidas legales que lo posibiliten, aunque el motivo no sea otro que la necesidad imperiosa de generar ingresos procedentes de los activos de la sociedad urbanística con objeto de perpetuar su continuidad pese a la situación actual y la inexistencia de proyecto que la haga viable.